pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Un Dios justo. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los tres sarmientos son tres días. Al cabo de los tres días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate, pues, de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Libro del Génesis, capítulo 40, versos 12 y 14. ¿Cuántas cosas injustas nos toca vivir? Y son injustas lo mires como lo mires. Por lo tanto, lo mejor es que no nos obsesionemos con esas injusticias y vivamos confiando en que Dios, al final de todo, siempre pone todo en su lugar. Esta es una de esas cosas que se aprende con el tiempo. ¿Qué diremos entonces? ¿Que Dios no es justo? ¿Que Dios no es clemente, misericordioso y amoroso para conmigo? Después de que interpretara el sueño del copero, le dijo: acuérdate de mí. Te ruego que uses conmigo de misericordia y hables al faraón de mí y me saques de esta casa. Nada de eso sucedió. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Génesis capítulo 40, verso 23. Tuvieron que pasar dos años, dos largos años, después de que José interpretó el sueño del copero, hasta que de nuevo Dios puso un sueño ante su vida. Esta vez fue un sueño de Faraón, el famoso sueño de las vacas gordas y las flacas, para que la vida de José cambiase. ¿Por qué Dios lo mantuvo encarcelado todo ese tiempo? Dios obra de maneras inesperadas e incomprensibles. Pero lo cierto es que si Dios fuese un Dios al que pudiésemos comprender, fuese un Dios previsible, tendríamos un Dios muy pobre en sus recursos. Porque tenemos un Dios que rezuma gloria y que derrama continuamente gracia y misericordia cuando mira al hombre. ¿Cómo podemos pensar que Dios no es misericordioso o que no es paciente o que es injusto para con nosotros si miramos a Cristo crucificado? ¿Puedes imaginarte un bebé? ¿Puedes imaginarte su mirada inocente, su tierna sonrisa? Pues ese era Cristo cuando vino a buscar nuestra alma manchada por el pecado. Sí, evidentemente creció y ya no fue más un bebé. Pero su inocencia ante el pecado, ante tu pecado, era la misma. Su sonrisa cuando caminaba por los polvorientos caminos de Jerusalén era la misma. Y el amor de Dios hacia ti hoy es el mismo que cuando Cristo nació para rescatarte de la muerte. Gracias a Dios que Él es impredecible. Gracias que Él es incomprensible. En Él podemos siempre encontrar maravillas y sorprendentes formas de entretejer las vidas y acabar haciendo preciosos ejemplos de cómo ser pacientes y misericordiosos. Gracias a Dios que hoy podemos conocer testimonios de hombres y mujeres que sobrepasaron los límites de la paciencia, de la entrega o del dolor, y todo por el amor que Cristo trajo a sus vidas. Testimonios, algunos leídos, otros vistos, pero en cualquier caso testimonios de siervos de Dios. No desesperes pensando que Dios te olvidó.
No pienses ni por un momento que Dios no tiene para ti un maravilloso plan para que brilles en su gloria como un redimido, como uno de esos hijos de Dios especiales a los que escogió para ser luminares en este mundo. No desesperes y piensa que Dios tiene siempre caminos inesperados que tú no conoces, no imaginas, pero que Él te los revelará a su debido tiempo. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Salmo 145, verso 17. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.